Alemán ha ordenado un breve descanso a sus compañeros en su marcha hacia las tierras altas del norte. Refugiados cerca de una enorme roca, beben agua suministrada por los Mashais y guardada en un cuero de cordero que hace las veces de bolsa impermeable. Alexis y su padre Arthur Gordon están sumamente fatigados, pero con el ánimo suficiente para continuar su marcha, ahora confiados y seguros en la ayuda de Calimán. Pese a que el sol de la mañana cae a plomo sobre sus espaldas, quemante y sofocante, sienten el frío intenso del aire helado que baja de las montañas. De pronto, Calimán descubre algo en las montañas del norte. Ahí lo ven. Sí, es una débil columna de humo que se levanta de la cima de esa montaña. Seguro es un campamento. ¿Un campamento de los Banzami, señor? Me inclino a creer que se trata de un campamento del hombre blanco, Solín. Alexis y Gordon se incorporan mirando hacia donde Calimán señala. A lo lejos, en la cima de una montaña, se ve una delgada columna de humo que se levanta hacia el cielo. ¿Un campamento del hombre blanco? Sí, muchacho. Los Banzamis no acostumbran a encender fuego durante el día. Solo lo hacen en sus ceremonias nocturnas. Pero, ¿quién puede ser? Pronto lo sabremos, Olin, puesto que vamos hacia allá, hacia esa montaña que precisamente marca el inicio de las tierras de los Banzamis. Alexis y Arthur Gordon se miran en silencio. Un temor interno los hace estremecer. Desde su llegada al África han deseado estar cerca de la temible tribu de los Banzamis, sabiendo que una mujer blanca reina entre ellos y que bien puede ser pariente suya. Una hermosa jovencita llamada Elizabeth Gordon, que desde pequeña ha vivido en aquellas inhóspitas tierras al lado de los salvajes caníbales. Ahora que están más cerca, no pueden ocultar su temor y su angustia. El hombre increíble se incorpora y, sin dejar de mirar hacia el norte, agrega: ese sitio es justamente a donde vamos. Y allí tenemos que llegar antes de la noche. Debemos darnos prisa para que la tormenta no nos sorprenda entre los abismos y los barrancos. Calimán ata fuertemente el cuero que contiene el preciado líquido de agua, mientras Solín hace lo mismo con la escasa provisión de carne seca que les dieron los Mashais. Alexis y Arthur miran atentamente hacia la débil columna de humo que se levanta en la lejana montaña, y el pequeño Solín interroga: pero hay algo que no entiendo. Dices que los Banzais no admiten a ningún extranjero en sus tierras, ¿verdad? Así es, Solín. Ni siquiera nativos de otras tribus. Y entonces, ¿cómo puede haber ahí un campamento de hombres blancos? ¿Por qué no son atacados por los Banzamis? Eso es lo que vamos a investigar, Solín. Alexis, Gordon, de pie, que continuamos la marcha. ¡Vamos! El campamento de Lugo Branco, situado en la cima de una montaña, se ve animado por los nativos que el portugués tiene en calidad de esclavos. En dos días que lleva ahí acampado, ha dispuesto todo como una pequeña fortificación, previendo cualquier ataque por sorpresa. Los nativos se dedican a diferentes labores de conseguir leña seca para atizar la hoguera colocada en el centro del pequeño campamento. Hay dos casas de campaña, ocupada una por Lugo y la otra que sirve para guardar alimentos, las cajas que contienen cartuchos de dinamita, así como parque para su rifle automático. Vamos a dar conmigo o vamos a decir. Cubran el camión con las donas, pues estoy seguro de que esta noche habrá tormenta. Los nativos obedecen la orden, cubriendo con grandes lonas el camión transporte, donde hay varias cajas de gran tamaño,
que ocultan artefactos mecánicos que el portugués utiliza para algún trabajo secreto en aquellas tierras. ¡Bobo! ¡A Bobo! ¡Venga! ¡Ven aquí! El nativo que hace las veces de su lugarteniente se acerca presuroso y baja la cabeza en señal de respeto al hombre blanco. Ordena, Guana, ordena. Tienes que dar menos comida a esos miserables esclavos. ¿Menos comida, Guana? Sí, menos comida. Lo dije muy claro. Son más de 100 bocas. 100 bocas que hay que estar llenando todos los días. Y a este paso nos quedaremos sin provisiones en unos cuantos días más. Yo entender, Guana. Pero hombres comer poco. Solo darles una ración de comida al día. Comer cada uno pedazo de carne seca y poca agua. No me importa. Tendrán que comer menos. Piensan que vienen aquí a darse banquetes. A partir de ahora darás menos ración a cada uno. Y si alguno protesta, lo cuelgas de un árbol para que sirva de escarmiento a los demás. Para que entiendan que aquí no se viene a comer como a un banquete. ¿Entendido? Sí, Guana, sí. Lugo Branco avanza hasta la mesilla colocada cerca de su casa de campaña y ahí destapa una botella de whisky. ¡Qué delicioso aroma! Si vamos a estar aquí una semana más, tendremos que cuidar las provisiones. De lo contrario, esos malditos esclavos terminarán con todo. Tienen el vicio de comer y eso es malísimo. A ese paso, acabarán con nuestros alimentos y moriremos todos de hambre. Bueno, yo decir que tú dejar que nativos ir a buscar comida. ¿Buscar comida? ¿Dónde? Allá, en tierras bajas, a ver cacería. Dejar que yo ir con nativos y traer jabalí. Jabalí, buena comida. ¡Idiota! ¿Te olvidas que en estas tierras están los Banzamis? Esos malditos salvajes no quieren que nadie se acerque. Si alguno lo hace, termina con una flecha envenenada clavada en la espalda. Y después se convierte en alimento de esos enanos caníbales. Yo saber cómo engañar Banzamis. Tú dejar que yo ir con nativos en busca de comida. No. Al menos por este día nadie se moverá del campamento. Acércame la botella. Tal vez mañana o pasado haga contacto con esa bruja maldita. Tal vez la pueda convencer de que permita que ustedes vayan a cazar algo. Pero por ahora nadie se moverá, ¿entendido? Sí, Guana, sí. Debemos respetar el pacto con los Banzanes. De lo contrario, provocaremos su furia y no quiero terminar mis días convertido en alimento de esos salvajes, ¿eh? Antes hablaré con la bruja blanca. Tal vez sea esta misma noche. El sol del mediodía cae a plomo sobre el pequeño campamento situado al borde de un profundo barranco. Más de un centenar de nativos en calidad de esclavos, compuesto por kikuyos y zulúes, entonan cantos rituales. Están agrupados en torno al campamento, con las espaldas hacia el barranco, mirando fijamente al guá, al hombre blanco que los ha comprado como animales y que los obliga a trabajar casi
matándolos de hambre. Esos cantos de estos salvajes me adormecen. Bom, 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 bom. El guana, el portugués Lugo Branco, permanece recostado en una hamaca cerca de su casa de campaña, protegido del sol por una lona atada a las ramas. La botella de whisky cuelga de sus manos totalmente vacía y canturrea adormilado. Tobobo, el nativo que hace las veces de su lugarteniente, permanece inmóvil a su lado, mirándolo fríamente, como una máscara de ébano que oculta rencores y agravios, con la esperanza de la venganza. Sus labios resecos y partidos tiemblan a momentos, como mascullando una maldición en dialecto nativo, y sus ojos miran alternativamente un pedazo de carne seca que el guana ha despreciado. Yo tener hambre, yo no poder comer hoy. Yo tener hambre y sed. Guana desprecia comida, come mucho y dejar esos pedazos de carne. Sus ojos están fijos en el pedazo de carne seca. Mira alternativamente a Lugo Branco, que entrecierra los ojos sumido en el sopor del alcohol y de la fatiga. Solo tiene que hacer un rápido movimiento para apoderarse de aquel pedazo de carne y saciar su hambre voraz. Juan a dormir, Juan a dormir. Lentamente estira una mano hacia el pedazo de carne. Tiembla de pies a cabeza por la desesperación. Es como una fiera hambrienta que tiene a la vista un poco de alimento. Yo trabajar, yo obedecer a Juana, yo tener derecho a comer, si Juana ya no quiere pedazo de carne. Su mano temblorosa avanza lentamente hacia la precaria comida. Sus ojos están fijos en Lugo Branco, que dormita como búfalo a la orilla de un riachuelo. Al fin, sus dedos hacen contacto con el pedazo de carne seca y la toma. ¡Yo comer! ¡Yo comer! ¿Qué haces, maldito salvaje? ¡Guana! ¡Guana! ¡Suelta! ¡Suelta eso, grandísimo animal! ¡No, no! ¡No sabe! ¡Yo lo quería comer! ¡Yo te enseñaré a obedecer mis órdenes! ¡Dije que nadie debe comer más de su nación! ¡Y ahora te has atrevido a robar este pedazo! ¡Toma! 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 Los esclavos interrumpen sus cantos mirando temerosos al hombre blanco que golpea despiadadamente al nativo. ¡Ándala! A ver si te atreves otra vez. Merecías que te colgara de un árbol. ¡Maldito ladrón! ¡Dragón! ¡Ay, no, Juana! ¡No, Juana! Una y otra vez los puños del portugués se han estrellado en misericordias contra el nativo. La sangre brota de su rostro y se revuelve en la tierra reseca. Lugo Branco, al fin vencido por la fatiga, retrocede mirando con furia. Merecías que te matara ahora mismo, pero no lo hago porque esta tarde me siento de muy buen humor y vales más vivo que muerto. Lárgate de aquí. Mañana te quedarás sin tu ración de comida como castigo por tu intento de robo y por glotón. ¡Lárgate! Sí, Juana. Sí, Juana. El nativo se ha alejado temeroso, sangrante, cayendo y levantando. Lugo respira con enfado y pisotea el pedazo de carne que aquel pobre esclavo pensaba comer. ¡A que intente robar comida! ¡Lo voy a matar! ¿Lo oyen?
¿Lo oyen, malditos salvajes? No tendré contemplación para ustedes. ¡A bomba gana es! ¿Eh? De pronto, un sonido se escucha. Parece una risa de mujer, o el aullido de una hiena, o tal vez sea únicamente el ulular del viento. ¿Eh? ¿Qué diablos? Es ella, la bruja blanca. Está aquí. ¿Pero dónde? ¿Dónde que no puedo verla? Escucha perfectamente una risa de mujer que se convierte en ecos confundiéndose con el ulular del viento. El portugués Lugo Branco se incorpora avanzando hacia donde tiene preparado el rifle automático. Sí, sí, es ella, la bruja blanca del Kilimanjaro. ¡Está aquí! Los nativos esclavos miran temerosos entre sí y musitan palabras entrecortadas. También ellos han escuchado aquella misteriosa risa. Lugo Branco, empuñando el rifle, grita hacia ellos. ¡Abome! ¡Abome! ¡Nadie se mueva de aquí! Voy a saber quién ronda el campamento. Si alguno desobedece mis órdenes, lo colgaré de un árbol. Nadie se mueva mientras regreso. Empuñando el rifle, avanza entre las rocas que bordean el campamento y se interna mirando a su alrededor y dispuesto a utilizar el arma en cualquier momento. Bordea las grandes rocas, guiado por aquella risa que a momentos parece el aullido de una hiena, y luego se detiene mirando a su alrededor. ¡Sé que estás aquí! ¿Qué quieres? ¡Habla! Tú, Juana, hombre blanco, dejar rifle. Dejar rifle y obedecer. Porque Banzamis tenerte rodeado. Y esos malditos enanos salvajes están aquí. Nos tienen rodeados. ¿Qué es lo que quieren? ¿Acaso van a matarnos? ¿Qué es lo que desea la bruja blanca del Kilimanjaro? ¿Acaso efectivamente matará a Lugo Branco por sus múltiples traiciones? ¿Calimán dará por fin con su paradero o morirá de hambre en esa selva impenetrable?